¿Gana? ¿Tú crees que tiene posibilidades reales de ganar? A ver, así como estábamos súper seguros que iba a quedar en las nominaciones, incluso antes de la lista corta que fue hace un par de semanas atrás, y además que era la única latinoamericana y en lengua española que entra en la nominación, las posibilidades de ganar son mínimas. O sea, salvo que pase algo demasiado extraño. No, no, espérate, yo creo que es difícil. ¿Por qué? Porque la película favorita, que es Amour, de Michael Haneke, que ya perdió una vez con un latinoamericano, o sea, era favorito, claro, y ganó... Con la cinta blanca. ¿Quién ganó? Y ganó el Secreto de tus ojos, la Argentina, cuando la favorita era Haneke. Ya le ganó un latinoamericano a Haneke una vez. Y esta película, Amour, es la que mejor crítica ha tenido, la que más festivales ha estado, y que no solo está compitiendo como mejor película extranjera, sino que además está ganando, está nominada como mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor guión. Entonces, si tiene 4 nominaciones al Oscar, de los grandes, como se dice, que muy pocas películas que participan en lengua extranjera logran esas nominaciones, obviamente no se va a ganar el de mejor película, y eso es como darle un agregado, es como parte con un peso extra en comparación al todo el resto de la competencia. Ahora, objetivamente, viendo las otras películas, conociéndole y todo, si uno saca a Amour, no es la favorita. Entonces, no, a ver. O sea, pues, no, deberíamos apostar a que Amour gane un premio más importante como para que la deje fuera de competencia. Por ejemplo, de película, o sea, si llegara a darle un premio al mejor director, ponte tú, podría ganar. O a mejor actriz. O mejor actriz podría, sí, Manuel, pero puede ser. Y ha pasado otras veces que una película que tiene nominaciones importantes y la del Oscar de película extranjera, gana uno, director, guión, claro, o actor, y gana la película extranjera. Ah, y también y tiene la dupla, ha pasado. No gané. ¿Tú crees que sí tiene más posibilidades? Tiene más posibilidades. Contemos que Amour, la de película de Haneke, que es un director muy severo. La gente pregunta, si llega febrero. Ganó Cannes. Ganó Cannes, donde yo la pude ver, una película terrible, una película amarga, sobre una pareja que, bueno, son dos actores extraordinarios, Manuel Rivá y ella, y Jean-Louis Trintignant, que volvió al cine a los 82 años. Se manda una actuación, todo ocurre en un departamento, son dos viejos, digamos, ¿ya?, que están en una etapa, acercándose a una etapa de crepitud. Mientras vemos imágenes, por cierto, de la película. ¿Ah? Mientras vemos imágenes de la película. Ahí está, justamente. Ellos han estado ligados al arte, a la música. Viven en París. La película es francesa realmente, va por Austria, pero están estos dos monstruos del cine francés. Está Blas en francés. La otra actriz importante de la película es Isabelle Huppert. Volviendo al tema. Todo ocurre en París, pero bueno. Pero tú crees que tiene posibilidades. ¿Sabes por qué? Porque esta película es muy sombría sobre la naturaleza humana. No tengo ni idea ni qué decirte como para dónde va la historia. Cuéntame mucho para que tenés que verla. Claro, y no tiene... Tiene varias características, tiene más juego, tiene otros tonos. Uh-huh. Tiene un poquito de comedia, tú te reís, te emocionás. Es una película seca, ¿eh? Y además viene de Chile, un país que nunca ha estado nominado.